tu salud con María Laura García. Hola amigos, bienvenidos al único espacio dedicado exclusivamente a que usted y los suyos vivan mejor gracias a la prevención. Cuando una persona es diagnosticada como hipertensa, la primera fase para su control es introducir cambios en el estilo de vida que incluyan consumir una dieta saludable, principalmente baja en sal, reducir el nivel de estrés, bajar de peso y hacer ejercicios. Los mecanismos de la hipertensión arterial son múltiples. Es el eje renina-angiotensina, el eje que tiene que hacer con, con el sistema simpático y parasimpático, la sal, la hipertensión arterial sal dependiente, y esas tres causas de la hipertensión arterial se expresan con diferente intensidad en cada uno de nosotros. Entonces, de repente hay alguien que es muy sal dependiente y necesita más diurético que el que no es sal dependiente. Hay personas que de repente lo que tienen es el sistema renina-angiotensina que tiene que hacer con el riñón activado, y eso necesita que se utilicen antagonistas de ese sistema. Otros tienen el sistema simpático activado y necesitan más de un medicamento de esto, o hay algunos que tienen todo eso balanceado y necesitan una mezcla que es mucho más efectiva que una sola medicina, y sobre todo las mezclas fijas. No tomarse tres pastillas diferentes, sino de repente tomarse una pastilla que tenga dos o tres cosas de una sola vez para que exista adherencia al tratamiento. Hasta aquí nuestro espacio por el día de hoy. Los invito a que nos acompañen en una nueva emisión de A Tu Salud, Salud por todos los medios. A Tu Salud, con María Laura García.